Buenas tardes, amigos y amigas que nos siguen a través de las redes del periódico Ultimátum. Estamos en la sección Arsenal de Plumas y en esta ocasión me da mucho gusto saludar a mi amigo y compañero Javier Guízar. Hola, Javier, ¿cómo estás? Maestro del Muro, un gusto saludarte en este jueves tan caluroso en Tuxtla Gutiérrez, que desde hace mucho tiempo no sentía tanto calor, fíjate. Y creo que ese es un tema que nos tiene que preocupar a todos los tuxtlecos y bueno, también a los demás ciudadanos chiapanecos que están en otros municipios, porque bueno, Tuxtla es la capital y ha habido muchísimo calor, pero con este calor sufriendo y con el gusto de estar aquí contigo en esta página de Ultimátum y mandar un saludo a nuestro amigo Amer Samayoa, nuestro director del Diario Ultimátum, y a su compañero Alejandro Moguel, unos excelentes periodistas que hoy, bueno, me dan la oportunidad de estar contigo, maestro. Con mucho gusto, igualmente, Javier. Pues en el día de hoy nuestra portada, por supuesto, destaca una entrevista muy interesante que se le hizo al presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Carlos Morales, en donde da un panorama general de su administración y, como se dice la cabeza de nuestro periódico, dice que está satisfecho, pero pues tenemos nuevas metas. Y en el contexto de esta entrevista muy interesante que invitamos a nuestros lectores que lo sigan en las páginas de nuestro periódico, él señala algo bastante, es una vieja demanda y es un viejo anhelo de los tuxtlecos, que es recuperar el río Sabinal. Ese río Sabinal que durante mucho tiempo se convirtió, primero que se fue agotando, después se fue contaminando, y llegó un momento en que nada más quedó como una mera referencia histórica, un recuerdo para los viejos tuxtlecos que recordaban que hubo una época en que podían ir a bañarse al río Sabinal. Y al paso del tiempo, como tú bien sabes, se convirtió incluso en un tiradero de basura. Hubo un proyecto para hacer corredores en sus costados que también a la larga resultaron muy peligrosos porque no había vigilancia y entonces eran zonas de frecuentes asaltos y la gente iba a tirar ahí aparte su basura. Pero pues nos da mucho gusto de que pues ahora el presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Carlos Morales, señala de que el ayuntamiento asegura de que el ayuntamiento de Tuxtla recuperará el río Sabinal. ¿Cómo ves este asunto, Javier? Maestro del Muro, pues es una buena noticia. Déjame decirte, y lo quiero compartir con el público que nos está viendo y escuchando. No tiene mucho, en mi niñez, yo iba a nadar todavía al Sabinal en lo que es Joyomayú, que era de la familia Culebro, una familia que eran nuestros vecinos en la 11 Poniente, calle Central y Primera Norte, ahí vivían los dueños de esos terrenos que hoy es Joyomayud. Ahí íbamos a nadar y a cortar mango, fíjate, nos íbamos en bicicleta y al lado estaba lo que hoy conocemos como el Parque de Cañahueca, que era de la familia Culebro. Te estoy platicando eso aproximadamente hace 43, 42 años, que iba a esos lugares a convivir con mis vecinos y todavía podías encontrar áreas del Sabinal de aguas muy limpias. Posteriormente me tocó ir a nadar a lo que es el Campestre, lo que hoy es parte de una zona residencial que es a la entrada de Tuxtla Gutiérrez, viniendo por Ocosocuautla, pero era un lugar emblemático para los tuxtlecos y qué bueno por esta iniciativa. Por ahí ya hubieron intentos de gobiernos que fallaron en esa propuesta y sería muy interesante, y se lo vamos a aplaudir al presidente municipal, Carlos Morales Vázquez, que lograra recuperar un emblema porque cruza el corazón de Tuxtla Gutiérrez, de la capital coneja, la capital de los tuxtlecos y la capital de los chiapanecos, cruza este río Sabinal, pues el corazón de la capital. Entonces, quien llegue a Tuxtla, vaya de norte a sur o de sur a norte, tiene que cruzar el río Sabinal aquí en Tuxtla Gutiérrez. Y sería muy interesante, ojalá se recupere para que sea un pulmón más
de para la capital en temas de recuperación de hábitat natural. Además que ese rato te decía que hay mucho calor y esto ayudaría a bajar las altas temperaturas que se han sentido en los últimos años en la capital, Tuxtla Gutiérrez. Así es, pues ojalá que este proyecto se cumpla y esto va a ser para beneficio definitivamente para Tuxtla Gutiérrez y para todo el estado, porque se va a convertir, y ojalá lo podamos ver, en un atractivo turístico y en un pulmón para Tuxtla Gutiérrez. Y bueno, hablabas hace rato efectivamente de la ola de calor y por supuesto, desgraciadamente junto con el calor cada año, ya nos hemos acostumbrado en que vienen los incendios forestales. Y precisamente sobre este tema trata nuestro editorial de hoy, la noticia que pues se dio a conocer la semana pasada y que el día de ayer o el día de anteayer retomó el gobernador Rutilio Escandón Cadenas, pues es verdaderamente alarmante. Chiapas se mantiene en el primer lugar de las 32 entidades federativas con respecto a la superficie siniestrada, o sea, con incendios, debido a una ola de incendios que ha quemado 15.954 hectáreas, según el último reporte de la Comisión Nacional Forestal, CONAFOR, y una situación que ya alertó a las autoridades federales. El editorial es interesante porque señala que ocupados en apagar el fuego, y que es algo que se repite cada año, poco se sabe, y también hay pocas denuncias para castigar y evitar, sobre todo, la parte preventiva, apagar estos incendios que en el 90% de los casos son provocados principalmente por las cuestiones de que se limpian los terrenos para hacer siembra, y aparte, pues en menor medida, fogatas que se dejan semi-encendidas, y en última instancia también que algunas personas desde sus automóviles queman los cigarrillos. Incluso se sabe que hay ocasiones de dejar tirada una botella de vidrio puede generar un incendio en una zona de pastizales o de arbustos secos, ya que este vidrio funciona a la manera de una especie de lupa que concentra el calor en determinada zona y esto provoca el fuego. Lo que aquí se está señalando en el editorial es de que se debe de aplicar la ley. Tal parece que las autoridades, principalmente de la Profepa, la Procuraduría Fiscal en materia de protección del ambiente, la Procuraduría Fiscal de Protección al Ambiente, solo actúa cuando hay una fuerte presión mediática para buscar el origen del fuego, quién lo inició y castigar al responsable. Así sucedió, como bien recordamos, en marzo, cuando estalló ese incendio que se hizo famoso en el Cerro de Teposteco, allá en Tepoztlán, Estado de México. Y recientemente aquí, allá en aquella ocasión, detuvieron como presunto responsable de haber iniciado este fuego a un tipo que le apodaban el Pipiolo. Entonces el Pipiolo fue el responsable de que se había desarrollado este incendio en Tepoztlán. Y recientemente aquí en el Cañón del Sumidero, también una zona turística que atrae, por supuesto, que atrae la atención de todo el país, pues también se logró controlar el incendio que había estallado y detuvieron a un tipo que se llama Juan N., como ahora se acostumbra a poner en las actas, y pues ya está supuestamente en atención, está a cargo de las autoridades correspondientes. Sin embargo, pues de acuerdo al informe que da el titular de la Fiscalía Ambiental del Estado, el señor Vicente César Molina Centeno, pues son realmente pocos los sentenciados. Se informó que en 2021 se,
se sancionaron a 20 personas y por lo regular, pues lo que se busca, a pesar de que la ley aplica fuertes sanciones a quienes generan este tipo de incendios, se procede con todo el peso de la ley solo en el caso de que ocurran desgracias personales, como puede ocurrir la muerte de un rescatista o algunas personas que queden atrapadas por el fuego. Por lo demás, pues lo que se busca es una solución negociada. Y termina el editorial, pues señalando la conveniencia de que se hagan medidas preventivas fuertes y vigilancia verdadera. Pues no es fácil, pero la realidad es de que es la amplia zona selvática y boscosa de Chiapas, y al ejemplo pues se pone la campaña en Estados Unidos, que fue pionera en este caso, una campaña de prevención forestal iniciada en 1944 en los parques nacionales de Estados Unidos, y en donde se popularizó, seguramente muchos de nuestros amigos tienen la imagen, el famoso oso Smokey, que era un oso vestido de guardia forestal con su gorro, y que lo que se buscaba era crear conciencia entre los niños para que cuidaran pues los bosques cuando iban de campamento o día de campo. Sí, maestro, es algo que nos tiene que tenemos que atender todos. El primero es ver por parte del gobierno del estado, el gobierno federal, sobre las viejas costumbres que se utilizan para sembrar en comunidades indígenas y no en comunidades indígenas, que esto ocasiona incendios que se salen de control. Y lo preocupante también es, si has notado en la capital, Tuxtla Gutiérrez, que hemos estado respirando aire contaminado, aparte que generan grandes temperaturas, ¿no? Pero hemos notado que mucha bruma, se ve el cielo sucio, oscuro, no se distinguen algunos edificios cuando se viene entrando la capital Tuxtla Gutiérrez, que es por lo mismo de tanta humazón, y si no hay vientos y si no hay lluvia, pues esto pone mayor preocupación a los responsables de tener el control de estos incendios, pero sí nos tiene que preocupar a todos como ciudadanos, porque todos estamos respirando este aire contaminado que se está dando, en especial aquí en la capital Tuxtla Gutiérrez, y que todos somos testigos de los contaminantes que están en el ambiente, maestro El Muro. Así es. Y otra noticia que también vale la pena destacar en nuestro periódico, pues es de la reunión, el desayuno que el día de ayer se convocó para hacer un homenaje a nuestro compañero y amigo Juan Carlos Calimayor, columnista de Ultimátum, y un joven político o un político que se ha distinguido por sus convicciones a favor de la democracia y también impulsando la cultura. Fue un convivio, tuve la oportunidad de estar ahí presente, que fue convocado por el diputado Raúl Bonifaz, estuvo presente ahí nuestro director Ahmed Samayoa, también estuvo el director de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, Juan José Solórzano, el ex dirigente del Congreso en la época en que Calimayor comenzaba su carrera política en el Congreso de Chiapas, que Juan Carlos Bonifaz Trujillo, y en fin, varios otras personalidades, varias diputadas que fueron compañeras de esa legislatura, y fue un convivio muy emotivo, en donde sobre todo pues se entregó un reconocimiento de sus amigos a Juan Carlos, y él ahí comentó, fue una reunión de amigos en donde todos coincidimos en agradecer el hecho de que
de haberlo conocido y que su trayectoria política y profesional pues también es fuente de inspiración para todos. Sí, sí, coincido contigo, Maestro del Muro, y qué bien por el director del Diario Ultimátum, el licenciado Mesa Mayoa, por todo su equipo de trabajo en el cual tú perteneces, hacerle un reconocimiento a un joven político, tuxtleco, Juan Carlos Calimayor Franco, y estoy seguro que tú me vas a apoyar en decirte en esto que voy a decir. Hemos tenido pocos políticos, pocos, que han sido intelectuales, que digo, así como don Patrocinio González Blanco Garrido, que no solamente podías platicar con él de política, sino también de literatura, poesía, viajes, arte, cultura, un hombre preparado. Al igual Juan Carlos Calimayor Franco, ha sido un hombre que no solamente se ha dedicado a la política, sino también se ha dedicado al periodismo, desde la propuesta ciudadana, para ir considerando o integrando nuevos proyectos. Y ha sido también, ha tenido cargos importantes, secretario de Turismo en Chiapas, estuvo como responsable del arte y la cultura en Chiapas, en otros gobiernos. Y siempre Juan Carlos ha sido un promotor de la democracia en nuestra patria chica, que es Chiapas. Ha sido un hombre que se ha dedicado también a la educación, a la cultura, al arte. Y yo felicito al Diario Ultimátum por este reconocimiento en vida, porque por lo general siempre te hacen algo ya cuando no estás. Y qué bueno que hoy, en esta trayectoria tan importante que tiene Juan Carlos Calimayor Franco, se le haga este reconocimiento. Y estoy seguro que va a tener muchos reconocimientos más. Un político inquieto, que no solamente le ha interesado las políticas públicas, sino también la educación, el arte y la cultura y el periodismo, ¿no? Bien, bien por el periódico, y felicidades a Juan Carlos Calimayor Franco. Y es cierto, y además algo que se resaltó y todo, la mayoría de los asistentes destacaron y que comparto, pues es la honestidad que ha caracterizado la labor administrativa de Juan Carlos Calimayor, tanto en su paso por la Secretaría de Turismo como del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes. Y precisamente... Oye, por cierto, ha sido un político que jamás ha perdido piso, ¿eh? Lo he tratado dentro y fuera del gobierno, y yo siempre veo a Juan Carlos Calimayor Franco con la mano franca, y lo tiene el apellido Franco, con la mano franca Juan Carlos, y eso es bueno para nosotros como gente que está en el sistema educativo y que también le interesa los medios de educación y los medios de comunicación, perdón. Así es. Y precisamente en su columna a Estribor que publica Juan Carlos Calimayor en Ultimátum, el día de hoy la titula Oportunidad Perdida. Y se refiere a su experiencia, empieza que recuerda que hace poco más de 10 años conoció a un grupo de empresarios mexicanos asociados con mineros canadienses, que fueron beneficiados por una concesión de explotación de barita en la zona de Chicomucelo. En este artículo... narra el conflicto que se dio en 2009 entre los comuneros de Chicomucelo y la empresa canadiense Blackfire, y en donde en el contexto, bueno, en ese tiempo no se sabe todavía el crimen, es uno de tantos crímenes que no ha sido aclarado y resuelto. Falleció asesinado Roberto Abarca Roblero, que era el líder de los comuneros que habían optado por bloquear el acceso a los yacimientos de barita, dado que la empresa canadiense pues no había cubierto y había hecho poco caso de demostrar los beneficios sociales que la explotación de este mineral tendría para los habitantes de Chicomucelo.
A raíz de eso, el gobierno de Juan Sabines Guerrero les retiró la concesión. Hasta la fecha tengo entendido que todavía sigue el litigio. Y en fin, lo que señala claramente Juan Carlos Calimayor es de que sí se debe de impulsar la inversión en el caso de muchos yacimientos. Esto, por supuesto, va relacionado con la reciente ley de nacionalización de litio, pero lo que señala él que lo importante es que vengan empresas extranjeras, pero que también tengan la sensibilidad de beneficiar no solamente sus bolsillos, sino beneficiar a las comunidades, en la mayoría de los casos, comunidades que son sumamente pobres, en donde están trabajando, y que no se repita esta triste experiencia y aleccionadora experiencia de la empresa Blackfire, que terminó pues por perder la posibilidad de, en ese momento, de explotar barita como lo estaba haciendo en nuestro estado. Es cierto, y fíjate que aquí tiene una participación directa el gobierno del estado, quien esté en turno en ese momento como gobernador, de crear mejores condiciones para esta gente que arriesga la vida, porque no es fácil trabajar bajo esas condiciones. Y sí recuerdo lo que le sucedió a Roberto Abarca, y que hasta el día de hoy no se sabe la situación jurídica, legal, en qué terminó esta investigación de este asesinato cobarde de muchos que se han dado, no solamente en Chiapas, sino en otros lugares, de líderes que ponen en peligro la vida por defender la situación laboral de los colectivos que ellos representan, ¿no? Tristemente, esa es una de tantas historias, como bien lo señala Juan Carlos Calimayor Franco en su columna, una de esas tantas historias amargas que hay en Chiapas y en otros países, perdón, y en otros lugares fuera del estado, ¿no? Tristemente. Así es. Y nuestro director, Ahmed Samayoa, en su columna Tarot Política, se refiere a la reforma electoral, una reforma electoral que, como bien sabemos, ha sido anunciada por el presidente Andrés Manuel López Obrador y que ha generado mucho interés, dado que se supone o es previsible que en esta reforma electoral el punto a debate va a ser el funcionamiento del Instituto Nacional Electoral, al grado de que incluso algunos señalan de que la intención del gobierno morenista es desaparecer el Instituto Nacional Electoral para que deje de ser un contrapeso a sus proyectos políticos, y que, entre otros aspectos de esta iniciativa, está que los consejeros electorales sean electos, lo cual ha generado pues una controversia, dado que, a diferencia de otros puestos de elección popular, en este caso pues se sabe que no es un lugar propio para neófitos, sino que quienes llegan como consejeros electorales deben de ser personas que deben de tener un conocimiento mínimo en derecho, y por supuesto más todavía en el ámbito de la legislación electoral, lo cual pues no es fácil. Así, la columna de nuestro director Ahmed Samayoa dice: una reforma electoral puede tener dos niveles, uno constitucional, que supone cambios en las leyes, y el otro solo legal, es decir, cambios secundarios. Y esto es importante mencionarlo, porque una reforma constitucional requiere una mayoría calificada en las cámaras. Y a esto se refiere, pues, dado la reciente experiencia de la iniciativa de la ley eléctrica, que, como sabemos, pues no logró esa mayoría calificada porque la oposición se logró unificarse para que no se lograran los votos necesarios que necesitaban
los aliados del presidente. Y también, en este sentido, el director Ahmed Samayoa señala que él habla sobre el bloque opositor y, por supuesto, pues resalta lo que también surgió a raíz de esta discusión en la Cámara, en donde incluso se habla de que ya por primera vez en este gobierno o en esta administración podemos hablar de que hay una oposición en la Cámara. Y termina su columna pues hablando de, poniendo su conocida pregunta que dice: ¿qué hay detrás del criminal atentado en contra de la exalcaldesa de Ostoacán? Y deja la interrogante abierta. Sí, un hecho triste el día de ayer, fíjate, eso de las 4:50 y tantos de la tarde. Vivo muy cerca del Parque Bicentenario y posteriormente hubo mucha movilidad en la zona, pero sí llamó mucho la atención. Y bueno, retomando rápido lo que dice nuestro director general, veo difícil lo de la nueva ley electoral. Necesitaría muchos consensos el presidente para lograr un cambio radical y de fondo a la reforma electoral, como ellos lo quieren, de raíz, de cepa, o una nueva, con nuevas reglas, con nuevos rostros. Entonces, no veo sencillo, y a 5 minutos antes de que terminemos, que por ahí ya me avisaron que tenemos 5 minutos, no veo sencillo este tema de la nueva ley electoral. Nada fácil si tomamos en cuenta lo que pasó con la revocación de mandato y con la ley que fue revocada, que no pasó, por cierto, la ley energética. Nada fácil para el presidente y para la cuarta transformación. Y bueno, en la edición de hoy también se estrena la columna Derecho de Réplica de nuestro amigo y compañero Víctor Manuel Cruz Roque, que la dedica a Ricardo Monreal. Dice: Ricardo Monreal, tolerante y mesurado. Y el texto, por supuesto, pues es un recuento de varios aspectos de referentes a Ricardo Monreal, señalando esa calidad como tolerante y mesurado. Interesante, sí, vamos claro. A ver, yo creo que siempre Ricardo Monreal se me ha hecho un político curioso, incluso lo digo a veces en tono de broma, pero si tú lo oyes, pues parece que estás escuchando al cura de la parroquia y no a uno de los dirigentes del Congreso, ¿verdad? Y por supuesto, pues ahorita en la carrera política, donde se está jugando la presidencia y también la gubernatura de Chiapas, pues vamos a ver qué virtudes tiene don Ricardo Monreal. Sí, coincido totalmente contigo, maestro del Muro, y la verdad, pues es uno de los pocos políticos rescatables de las tribus y hordas y las familias, porque también las hay en Morena, ¿eh? Bueno, los Monreal tienen sus hordas y sus familias en Zacatecas, ¿eh? No se salvan de esto, ¿verdad? Sí, por supuesto. Y bueno, agradecerte esta invitación y agradezco también, porque ya por aquí nos quedan un minuto, agradecerte, maestro del Muro, participar contigo en Arsenal de Plumas, y gracias a la invitación de nuestro director general, el licenciado Ahmed Samayoa. Siempre es un gusto platicar contigo, además que aprendo mucho también, maestro del Muro. Muchísimas gracias, Javier. Para mí también ha sido un gusto compartir esta edición de Arsenal de Plumas. Y pues bueno, nos vemos el día de mañana en estos mismos canales. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Buenas tardes.